Hola familia de Elridge, estamos muy felices de poder vernos hoy a través de este medio. Y estos son los anuncios para el día de hoy. Primero, hoy todos los que confirmaron que estarán en sus casas recibirán una sorpresa de parte de nuestra iglesia. Todos aquellos que quieran recibir algo especial la próxima semana tienen que confirmar con tiempo si estarán en casa el próximo domingo para organizar la entrega. Lo segundo que quiero anunciar es que a partir de hoy domingo a las 11:50 de la mañana iniciaremos con la escuela dominical para nuestros niños vía Zoom. Por favor, ayuda a tus niños a conectarse. Tendrán un programa divertido con juegos, canciones y lo más importante, la lección bíblica de cada semana. Así que los esperamos hoy a las 11:50. Por favor, si necesitas ayuda para conectarte hoy o para descargar el programa, solo envíanos un mensaje personal y gustosamente te ayudaremos. Les recuerdo que el link para la comunicación ha sido enviada en un mensaje grupal para todos aquellos que tienen niños. Solo debes dar clic en el link y te llevará a la reunión de Zoom. Queremos informarle que todos los miércoles a las 6 p.m. continuamos con nuestro estudio bíblico panorámico, también a través de Zoom. Cada semana les estoy enviando el link por un mensaje grupal. De forma personal los invito los días jueves a las 6 p.m. de la tarde para tener nuestro tiempo de oración juntos. Esta reunión se inició esta semana también vía Zoom. Continuamos siendo una iglesia activa y una de las cosas que hacemos como iglesia es la de seguir apoyando a aquellos que sirven y trabajan en el ministerio. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las ofrendas que levantamos cada semana como iglesia. Por eso, si no sabes cómo dar tus donativos, tus ofrendas, diezmos, continúa en línea y verás la forma de cómo hacerlo online. Disfruten el servicio y nos vemos la próxima semana.
Hola familia, quiero enseñarles algo muy interesante de cómo podemos dar online. Vas a la página web elridgebaptist.org. Vas a la parte que dice Resources en la esquina superior derecha. La primera opción es Giving. Haz clic allí y vas a poder ingresar la cantidad. También puedes seleccionar a qué fondo quieres dar. Puedes seleccionar con cuánta frecuencia, una sola vez o regularmente. Llenas la información importante que te pide allí. Haz clic en continuar y te dará la información que necesitas ver. Puedes seleccionar tu forma de pago y completar el proceso, te dará un recibo electrónico. También puedes dar online a través del app de tu banco. O enviar un cheque por correo. Así de fácil, familia. Nos vemos pronto. Hola, familia Elkridge. Mi nombre es Morgan Bishop. Y los extraño a ustedes mucho. No ha sido divertido estar separado de ustedes. Pero quería compartir esta tarjeta de agradecimiento. Lo recibimos por el correo de Alex y Cameron King, que son dos de nuestros misioneros que nosotros apoyamos en Asia. Quería tomar tiempo para leerles la carta. Elkridge, gracias a todos por ser tan cálidos y darnos la bienvenida cuando visitamos en febrero. Sus oraciones y apoyo financiero para la obra que estamos haciendo en Asia son de valor y son apreciados. Gracias por interesarse en nosotros y hacer buenas preguntas. Sentimos el amor y presencia de Dios entre todos ustedes. Oramos por gracia y paz para ustedes. También nos enviaron tarjetas de oración con esta carta que distribuiremos cuando nos volvamos a juntar, pero yo quería darles sus pedidos de oración. Esto viene de 1 de Corintios capítulo 10, versículos 6 y 7. Piden por un terreno suave y espiritual de los que todavía no han alcanzado, por diligencia y valentía de los que riegan y los que plantan, y que Dios dé el crecimiento. Espero que todos se encuentren bien. No puedo esperar volver a verlos. Muy buenos días. Quiero dar gracias a Dios por este tiempo, por la oportunidad que nos da de poder reunirnos el día de hoy. Tú allí en tu hogar, con tu familia, con tus amigos. Poder seguir juntos estudiando la palabra del Señor, poder alabar a nuestro Dios y poder conocer el mensaje de Dios para nuestra vida en este día. Pero antes me gustaría poder orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por tus bendiciones y te pedimos, Señor, que de principio a fin seas tú hablando a nuestra vida, a nuestros corazones. Señor, corrígenos, exhórtanos, haznos ver, Señor, si estamos yendo mal, si estamos haciendo las cosas que a ti no te agradan, Padre. Háblanos a nuestros corazones y ayúdanos a corregirlas y a vivir de la manera en que tú quieres, Señor, y a buscar a la persona del Señor Jesucristo de la manera en que tú nos enseñas. Gracias, Señor, gracias por esta mañana y te entregamos todo esto a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría continuar en esta mañana haciéndote una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y puedes responderme, Jesús es aquel que el Mesías prometido, Jesús es aquel que nació de María, Jesús es aquel niño que sorprendió a los hombres sabios con toda su sabiduría, Jesús es aquel que fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús es aquel que hizo muchos milagros. Y cada una de tus respuestas son buenas y son correctas. Pero la pregunta me gustaría tornarla más personal. ¿Quién es Jesús para ti? No lo que te han enseñado, no lo que has aprendido tal vez de tus padres o en la iglesia, sino quién es Jesús en lo personal para ti. Esta no es una pregunta nueva que recién surge, sino que es una pregunta que ya en las escrituras algunos se la hicieron. Quiero que me acompañes ahí a Mateo capítulo 21, versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es Jesús? Este. Se están refiriendo a la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús para ti? Y para responder esta pregunta el día de hoy, me gustaría que me acompañes a Lucas capítulo 19. Y dice en el versículo 28, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo,
Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que Él había hecho. A muchos de nosotros que conocemos la palabra del Señor, recordaremos que este domingo se celebra lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Y en esta celebración lo que se busca es recordar lo que conocemos como la gran entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Si vienes conmigo al capítulo 19, en el versículo 1 dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús empieza su caminar aquí en Jericó, dirigiéndose hacia Jerusalén. Y si tú lees en el capítulo 18, versículo 31 al 33, vas a ver que Él no va a ir solo. Él va a ir acompañado de sus discípulos. Y Él va con un propósito específico. Jesús sabía para qué estaba yendo a Jerusalén. Él sabía el propósito por el cual Él había venido a esta tierra. Pero la gente en sí que lo rodeaba, incluyendo los discípulos, incluyendo la gente que lo van a alabar y lo van a reconocer, muchos de ellos no entendían ese propósito, muchos de ellos no sabían quién era Jesús. Y esa es la pregunta que te hice al comienzo: ¿quién es Jesús para ti? Hay peligros grandes de no saber responder esta pregunta. El primer peligro que podemos encontrar aquí es en el versículo 38. Dice, diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró. El primer peligro acerca de no saber quién es Jesús lo podemos encontrar desde el versículo 28 hasta el versículo 40. ¿Y sabes cuál es ese peligro? El peligro de no entender el para qué vino Jesús. ¿Cómo? Sí, el peligro de no entender el para qué vino Jesús. Mira, primero vamos a ver la actitud de los discípulos. Mira lo que dice. Jesús les dice en el versículo 30, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: porque el Señor lo necesita. Y si seguimos leyendo los siguientes versículos, vas a ver que realmente los discípulos a los cuales Él envía van a ir. Van a ir con fe en lo que les había dicho, van a buscar el pollino, lo van a encontrar. Y si tú ves los capítulos anteriores, vas a ver que los discípulos constantemente vieron a Jesús, convivieron con Él, experimentaron las maravillas que Él hacía, pero sabes, ellos no entendían realmente quién era Jesús. Es más, ni siquiera entendieron lo del pollino, ni siquiera entendieron lo que estaba sucediendo aquí. Mira, en el capítulo 12 de Juan, versículo 16, dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había dicho. Entonces, como podemos ver aquí, los discípulos convivían con Jesús, estaban cerca de Él, pero ellos no entendían quién era Jesús. Y no entendían tampoco que Jesús estaba cumpliendo la profecía que encontramos allí en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
Entonces, mira, como podemos ver aquí, Jesús vino a cumplir en exactitud y a cabalidad lo que decían las Escrituras en relación a él. Pero los discípulos no lo entendieron. Ahora, si vienes conmigo nuevamente a Lucas capítulo 19, vamos a ver no solamente a los discípulos, sino mira lo que dice en el versículo 37. Dice, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Si tú lees en otros pasajes, porque no solamente en Lucas capítulo 19 vas a encontrar esto, sino también en Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11, Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 11, y Juan capítulo 12, versículo 12 al 19, vas a ver la misma situación, pero va a mencionar otros detalles. Y uno de ellos es que la multitud empieza a alabar y a reconocer a Jesús, como dice ahí, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, es lo que ellos van a decir. Ahora, la multitud pudo ver a Jesús, la multitud vio los milagros de Jesús, la multitud escuchó la palabra de Jesús. Mira, en el capítulo 12 de Juan, Juan 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido de la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas y palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Ahora, versículo 17. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído las señales que él había hecho. La multitud va a seguir a Jesús por lo que había oído. Pero ellos no entendían quién era realmente Jesús. Ellos no entendían el propósito de la venida de Jesús. Vuelve allí a Lucas capítulo 19, versículo 42, mira lo que dice allí, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Aquí claramente el Señor Jesús lo dice, la multitud no entendía, no conocía, no sabían quién realmente era Jesús, no sabían para qué había venido Él. Los discípulos, la multitud, pero hay un grupo más. Mira el capítulo 19 de Lucas, versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Los fariseos. Los fariseos llegaron a convertirse en la base de la celebración religiosa y ritual del judaísmo. Se consideraban a sí mismos defensores de la verdad. Pero sabes, ellos tenían la verdad enfrente. ¿Te acuerdas ahí en Juan capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se presenta como la verdad. Los fariseos se creen defensores de la verdad. Y van a decir, Jesús, mira lo que están haciendo y tú no haces nada. Páralos con esa alabanza que están dando. Deténlos. Ellos estaban frente a la verdad y no entendían nada. Si me acompañas allí, Juan capítulo 12, versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y lo veían como algo malo. El mundo se va tras él. Jesús vino para salvar al mundo. Jesús vino con un propósito claro. Y sabes, mi querido hermano, mi querido amigo, si tú no entiendes quién es Jesús, puedes caer en el peligro de no entender cuál es el verdadero propósito por el cual vino Jesús a esta tierra. Muchas veces pensamos en Jesús como un buen maestro. Pensamos en Jesús como aquel que liberó endemoniados, como aquel que alimentó a miles de personas, como aquel que hizo muchos milagros. Es más, podemos pensar en Jesús como un buen amigo. Eso es lo que decimos, ¿no? Jesús es mi buen amigo. Pero sabes, no entender el propósito del por qué vino Jesús
te lleva al peligro de no entender que Él vino para salvarte. Mira lo que dice allí en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi querido hermano, mi querido amigo, Jesús no solamente vino para hacer milagros. Jesús no solamente vino para hacer cosas buenas en la tierra y dar grandes enseñanzas. Jesús vino con un propósito, para ser el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto por el pago de nuestros pecados, para que tú y yo hoy en día podamos tener la salvación. Y tal vez tú todavía no entiendes eso. Tal vez eres una persona que te has criado en un hogar donde te han enseñado eso, donde te han hablado de Jesús desde muy pequeño. Pero tal vez tú todavía no entiendes cuál es el propósito de Jesús para tu vida. Todavía no has entendido que Jesús vino a salvarte y que necesitas de su salvación, porque la Biblia dice que sin Él estamos condenados. Si no sabemos quién es Jesús, podemos caer en el peligro de no entender el propósito de su venida. ¿Para qué vino Jesús? Pero la segunda cosa, mi querido hermano, la podemos ver allí en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 48. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. ¡Qué triste! ¡Qué triste! La mirada de Jesús a un pueblo, a una nación. Y dice que su respuesta fue llorar. Si Jesús viera tu vida el día de hoy, ¿cuál sería su reacción? ¿Gozo? ¿Alegría? ¿O tristeza? Porque tal vez no estamos viviendo la vida como Él quiere. Tal vez no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y mira, dice en el versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y sabes, el segundo peligro es que puedes rechazar a Jesús. El peligro de rechazar a Jesús. Así es. Aquí Jesús va a Jerusalén, Jesús ve a la gente, se entristece al ver su verdadera condición, y Él dice que no conocieron el tiempo de su visitación. Y aquí podemos ver también dos grupos. Primero que nada, el pueblo. El pueblo vio a Jesús otra vez, como ya lo mencioné. Vieron sus milagros, pero en realidad no vieron con los ojos espirituales que debían ver. Ellos no vieron al cumplimiento de la promesa que Dios hizo a David allí en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16. Ellos no vieron el cumplimiento profetizado en Isaías capítulo 11 versículo 1 al 2. Jesús era el cumplimiento de la promesa. Jesús era aquel que había venido para traer la paz, para reinar sobre ellos, pero ellos no lo entendieron y lo rechazaron. Mira lo que dice allí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes, mi querido hermano, mi querido amigo? Esto es justamente lo que sucedió en este momento. La gran entrada triunfal. Jesús entrando y siendo proclamado por las multitudes, siendo anunciado por los grandes milagros, las grandes enseñanzas que Él había dado, pero ninguno de ellos entendía realmente quién era Jesús. Ninguno de ellos. Y te vuelvo a hacer la pregunta, hasta este momento, mi querido hermano, mi querido amigo, ¿entiendes quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti?
Y no solamente el pueblo. Mira, acompáñame allí otra vez a Lucas capítulo 19. Y hemos visto la reacción del pueblo, que Jesús va a mencionarla allí, que ya la hemos leído. Pero mira lo que dice en el versículo 45 al 48. Dice: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Ahí están los grandes líderes. Los líderes de la comunidad, los líderes religiosos, allí están, escuchando, viendo a Jesús. Pero tampoco entendían quién era Él. Defendían la fe en Dios, defendían la adoración a Dios, supuestamente, aunque habían convertido la casa de Dios en un negocio. Habían cambiado el enfoque y su corazón ya no estaba en adoración a Dios, sino en cuanto ellos podían conseguir de esta adoración. Y tristemente eso es lo que se hace hoy en día. Hoy en día la gente ya no está centrada en adorar a Jesús, en adorar a la persona más importante de este tiempo de celebración de Semana Santa. No, estamos más enfocados en lo que podemos conseguir. Estamos más enfocados en las ventas, estamos más enfocados en todo ello y dejamos de lado a la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que están haciendo los líderes aquí. Tenían al Mesías, tenían la promesa cumplida delante de ellos y no lo entendieron. Esto me hace pensar que el conocimiento de algo no necesariamente me va a llevar a la salvación. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez tú puedes conocer de Jesús, puedes haber escuchado de Jesús, puedes saber que Jesús murió en una cruz por ti, pero ¿lo crees realmente? ¿Es Jesús realmente tu Salvador? ¿Es Jesús realmente aquel que vino a morir y a pagar en una cruz por ti y por mí y resucitó al tercer día? El peligro de rechazar a Jesús es que como resultado tendrás la condenación eterna. Suena fuerte, pero es la verdad. Mira lo que dice ahí en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. El versículo 17 al 19. Un pasaje muy conocido, sobre todo el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre nos quedamos en esa parte del versículo. Pero mira lo que dicen los siguientes. El versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito, Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condición del pueblo que vio a Jesús entrando a Jerusalén. Y esta es la condición de los líderes cuando Jesús está en el templo tirando todo, botando a la gente que había convertido la casa de su padre en un negocio y enseñando cada día la verdad. Lo único que ellos veían era un obstáculo. Ellos pensaban simplemente en lo que podían perder y no entendían que estaban rechazando a la verdad. Estaban rechazando la única salvación, que es Jesucristo. Y aquí en este versículo, estos versículos que hemos leído, lo dice más claramente. Jesús no vino para condenar al mundo. Jesús vino para salvar al mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y dice, aquel que en Él cree no es condenado, pero aquel que no cree ya ha sido condenado. Y sabes, esta es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos. Si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde irías?
Si tú tuvieras que presentarte delante del Señor, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Por qué debo entrar a este lugar? ¿Por qué deberías entrar al cielo? Y podrías decir, bueno, porque yo escuché la Biblia, porque yo hice aquello, porque yo di dinero a los pobres, porque yo hice esto y esto y esto, y todas tus obras, que como dice la Biblia, son como un trapo de inmundicia. Por eso es importante entender quién es Jesús y entender el propósito por el cual vino Jesús. Jesús vino para salvarte. Y es importante entender no solamente para qué vino Jesús, sino también entender que solamente en Él hay salvación. Que si tú pones tu fe en Él, puedes encontrar la salvación eterna. Pero si tú niegas creer en Él, tú mismo te estás condenando. Y eso no depende de tus padres, no depende de tu familia, no depende de la iglesia a la que tú vas. Depende de una decisión personal, de conocer a Jesús de forma personal, porque la salvación es personal. Y sabes, ya llegando al final de este tiempo, ya llegando al final de la lectura de nuestro pasaje allí en Lucas capítulo 19, como hemos visto allí a los discípulos, hemos visto al pueblo, hemos visto a los fariseos, hemos visto a los líderes religiosos, gubernamentales, y cada uno de ellos, aunque vio a Jesús, aunque escuchó de Él, aunque vio sus maravillas, ellos no sabían quién era Jesús. Ellos no entendían el propósito por el cual Jesús vino. Ellos rechazaron la única esperanza de salvación. Tal vez tú ya eres un creyente. Tal vez ya tienes muchos años en la fe, conoces la palabra de Dios y me podrás decir, hermano, yo conozco a Jesús, yo sé quién es, yo he aprendido, me he memorizado muchos versículos en relación a la persona del Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿lo conoces de forma personal, íntima? Cada día vas conociendo algo más del Señor, vas buscando en su palabra conocer la persona del Señor Jesucristo. ¿Tienes una relación personal con Él, íntima, a diario? ¿O no? Si tal vez es no, mi querido hermano, yo te animo a hacer algo en esta mañana. Que arregles cuentas con Dios, entre tú y Él. Que puedas pedirle perdón a Dios y decir como en Apocalipsis, he dejado mi primer amor, pero quiero volver a Él. Quiero volver a Él. Quiero arrepentirme. Decirle, Señor Jesús, perdóname porque te he sacado del lugar. Te he puesto en un segundo plano en mi vida, cuando tú deberías ser el centro de todo. Te animo, mi querido hermano, a arreglar cuentas con el Señor en esta mañana. Celebramos Semana Santa, celebramos la venida del Señor Jesucristo. ¿Sabes, Jesús, si ya está en tu vida, la pregunta ¿es el primer lugar en tu vida? Y si tú todavía no eres un creyente, si tú todavía no has entendido la verdad del Evangelio, todavía no has entendido o no habías entendido hasta este momento el propósito por el cual vino Jesús, yo te animo en esta mañana a reconocer delante de Él y decirle, Señor, reconozco que soy un pecador. Y reconozco que si tú no hubieras venido a morir por mí, a pagar por mis pecados, yo estaría perdido. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero en esta mañana te quiero pedir perdón por mis pecados. Y quiero reconocer que creo en ti. Y quiero reconocer que tú eres ese Jesús que vino a salvarme de mis pecados. Y quiero recibirte en mi vida. ¿Sabes? No esperes más. Muchos dicen, no, en algún momento llegará mi tiempo. Hoy en día estamos escuchando acerca de tantas muertes, tanta tristeza, tanto dolor. La vida se fue así en un momento, porque nadie tiene la vida comprada, y tú tampoco. No esperes más. Hoy, ábrele tu corazón a Jesús. Confía en Él plenamente para el perdón de tus pecados. Y apropiate de la vida eterna. Y como dije al comienzo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús tu Salvador?
¿Es Jesús tu Señor? ¿O simplemente es el Jesús del que he oído, del que he aprendido? Yo te animo en esta mañana a responder esta pregunta de forma personal. Tú y Dios, ¿quién es Jesús para ti? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por todo lo que nos enseñas. Y te quiero pedir, Señor, en esta mañana que nos ayudes a examinar nuestro corazón, a ver en qué estamos mal, a ver, Señor, cuál es el concepto real que tenemos de la persona del Señor Jesucristo. Señor, perdónanos si tal vez te estamos fallando. Señor Jesús, perdónanos si tal vez no entendemos el propósito verdadero por el cual tú has venido, para salvarnos, para darnos vida eterna, para darnos una vida nueva. Perdónanos, Señor Jesús, porque muchas veces cambiamos esto y convertimos, Señor, nuestra relación contigo en algo rutinario. Ya no disfrutamos, ya no nos gozamos contigo, ya no disfrutamos el conocerte más. Y Señor, también te pido en esta mañana por aquellos que aún no te conocen. Te pido por aquellos que aún no han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador. Te pido que nosotros no cerremos la boca, sino que hablemos de la esperanza, que hablemos del propósito por el cual vino Jesús, que compartamos el Evangelio a otras personas. Señor, te amamos y te agradecemos por esta mañana, en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero desearte una hermosa semana, que puedas disfrutar de la presencia del Señor, que puedas leer la palabra de Dios, y recuerda, cada semana, hermano, estamos aquí para ti. Si tienes algún motivo de oración, si tienes alguna necesidad, te amamos y queremos ayudarte. Solamente llámanos, escríbenos, envíanos un mensaje. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.